¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentías que no eras una prioridad para los demás? ¿Has experimentado un momento en el que hiciste un buen trabajo, tuviste una gran idea, o realizaste algo realmente valioso para otros, simplemente para no recibir ningún crédito? Si es así, sé que esto es difícil. Desafortunadamente, a veces, cuando actuamos de la manera correcta, lo hacemos lo mejor para todos, y nos ponemos a disposición de otros, es posible que perciban o pretendan no reconocer nuestro verdadero esfuerzo. Seguir intentando complacer a la gente, aparte del reconocimiento que merecemos, puede acabar desanimándonos. Revertir esta situación puede ser bastante desafiante. Sin duda, es una sensación desagradable y empeora cuando involucra a alguien cercano a ti, como amigos, familia o un socio. Según la filosofía estoica, no debemos buscar el reconocimiento de los demás. Aunque por supuesto es natural querer ser valorado por nuestro esfuerzo, puede que no siempre suceda así, por lo que no deberíamos esperarlo, ya que eso solo puede llevar a la frustración. Pero, ¿y si te dijera que existen métodos para convertirse en una prioridad en la vida de alguien y ser más reconocido? En verdad, si entiendes y aplicas lo que estamos a punto de mostrar, es muy posible que esto pueda suceder. Hay algunos pasos que pueden ayudarte a mantenerte en la lista de prioridades de cualquiera que siga estos nueve pasos. Puedes asegurarte de que las personas a las que te preocupas por ti te consideren una prioridad en sus vidas. Ahora que entiendes el problema, es hora de revolucionar tu enfoque de aprendizaje. Antes de empezar, me gustaría preguntar eso. Asegúrese de ver este video por completo. Porque, cada paso es importante. Procedamos. Paso 1. Crear el miedo como una prioridad. Esta es una de las técnicas psicológicas más poderosas que puedo compartir contigo. Las personas priorizan, a menudo están más motivadas por el miedo a perder algo que por la perspectiva de ganarlo. Si quieres que alguien te vea como una prioridad, deberías hacerles temer perderte. Para hacer esto, Comienza por alejarte emocionalmente. Detén el compartir tus sentimientos y confianza. Y comienza a equilibrar tu tiempo con otras personas. Esto les hará sentir como si no fueras tan importante para ellos como solías ser. Es muy potente, pero debe usarse con precaución. Si te alejas demasiado, es posible que desistas en intentar recuperarlo. Así que debes usar esta técnica con sabiduría y equilibrio. Paso 2. Evita estar siempre disponible. El término calidad sobre cantidad a menudo se aplica a diversas áreas de la vida, y también se aplica a las relaciones. Aspirar a ser una prioridad en la vida de alguien puede requerir volverse menos disponible. Por supuesto, eso no significa que deba ser así. Estar disponible solo cuando te conviene. Pero adaptarte constantemente a los demás, es hora de priorizarte y enviar el mensaje de que hay una vida más allá de ellos. Y eso no es solo esperarlos. Esto hará que valoren más tu presencia. Paso 3. Mantener algo de misterio en general. La gente es atraída por lo enigmático y misterioso. La fascinación por lo desconocido puede ser cautivadora, y a menudo hace que la gente, se sienta más conectada en las relaciones. Ser un poco misterioso puede funcionar a tu favor si quieres ser visto como una prioridad. Evita revelar todo sobre ti de inmediato. Da pistas sobre tus pasatiempos e intereses sin revelar demasiada información. Responde preguntas vagamente y evita entrar demasiado en detalles sobre tu pasado. El objetivo es mantener a la otra persona intrigada y esperando aprender más sobre ti. Con el tiempo, comenzarán a verte como una prioridad en sus vidas. Paso 4. Permíteles invertir en ti. Este es un paso delicado que debes enfrentar con cuidado y moderación, ya que no quieres alejar a la gente, sino todo lo contrario. Considera lo siguiente. ¿Quién es más propenso a verte como una prioridad? ¿Alguien que ha invertido mucho en ti o alguien que no? La respuesta es obvia. Si quieres que alguien te vea como prioridad, debes permitirles invertir en ti. Esto se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, permitiéndoles invertir su tiempo en ti y aceptando planes que sabes que podrás cumplir. Además, muestra que tu tiempo es valioso. No estés siempre disponible y hazlos esperar por ti. Esta actitud transmitirá el mensaje de que no eres una persona cualquiera y que necesitan esforzarse más para ganar tu tiempo. Esto hará que te vean como un desafío y comenzarán a priorizarte nuevamente. Recuerda utilizar esta técnica con moderación para que funcione a tu favor. No te excedas, ya que el resultado puede ser lo opuesto al paso deseado de ser una prioridad. Paso 5. Prioriza tus necesidades. Esto no significa ser egoísta, sino priorizar lo que es importante para ti. No te pongas en una posición donde no seas una prioridad. Por ejemplo, si sabes que alguien no te tratará como te mereces, no deberías estar cerca de esa persona. Rodearte de personas que te consideren una prioridad aumentará tus posibilidades de ser visto como tal. Es esencial. Recordar que no puedes controlar los sentimientos de otras personas en relación contigo, solo puedes controlar cómo te sientes contigo mismo. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, asegúrate de ser una prioridad en tu propia vida. Paso 6. No los coloques en el centro de tu vida. La gente a menudo se siente atraída por lo que no pueden tener. Cuanto más alguien siente que necesita luchar por algo, más lo querrán. Probablemente hayas escuchado la expresión, el pasto del vecino siempre es más verde. Esta expresión simboliza la tendencia de las personas a sentirse más cautivadas por lo que no tienen. Este sexto paso destaca que debes mantener cierta distancia para que la gente se sienta más atraída por tu presencia. Transmitirá el mensaje de que no estás desesperado por su atención. Y con el tiempo te valorarán más. Paso 7. Deja de iniciar la comunicación todo el tiempo. Si te encuentras iniciando la comunicación con alguien importante en tu vida con frecuencia, puede ser el momento de dar un paso atrás. Esto puede parecer contraproducente, pero si quieres convertirte en una prioridad en la vida de alguien, no deberías ser siempre el iniciador de la comunicación. Cuando siempre eres tú quien inicia, la otra persona puede empezar a darte por sentado y a menospreciar tus esfuerzos. Dejar de iniciar la comunicación puede mostrarle a la otra persona cuánto valoras tu tiempo y esfuerzo. Y si realmente se preocupa por ti, hará un esfuerzo para ponerse en contacto contigo. Paso 8. Crea tu propia felicidad. Si quieres convertirte en una prioridad en la vida de alguien, es importante que tengas tu propia felicidad y no dependas completamente de la otra persona para sentirte realizado. Enfócate en cultivar tus intereses, pasiones y relaciones fuera de esa persona. Ser feliz por ti mismo te hará más atractivo y valioso en los ojos de los demás. La prioridad en la vida de alguien es importante, pero también lo es crear tu propia felicidad y no depender de otros para ser feliz. Aunque es bueno tener a alguien en quien confiar y que nos haga sentir bien, depender de otra persona para nuestra felicidad puede llevar a la decepción. Además, cuando dependemos completamente de los demás para ser felices, en realidad no estamos viviendo nuestras propias vidas, sino viviendo de acuerdo a su agenda y prioridades, lo cual puede generar resentimiento. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, es importante crear tu propia felicidad. Esto no solo te hará más feliz a largo plazo, sino que también te hará más atractivo para los demás, ya que parecerás más equilibrado y seguro de ti mismo. Paso 9. Estar dispuesto a alejarse. Transmitir el mensaje de que no aceptarás nada menos de lo que mereces. Alejarse de alguien que valoramos puede dar miedo, pero es un paso importante para demostrar que no aceptarás menos de lo que mereces. Si tienes miedo de alejarte, estás transmitiendo el mensaje de que no aceptarás nada menos de lo que mereces. La persona adecuada naturalmente te verá como una prioridad y hará un esfuerzo por mantenerte en su vida. Recuerda que tu parte es hacer lo correcto, lo que está a tu alcance y deberías sentirte bien al respecto. No siempre esperes recibir crédito o reconocimiento, y la gente comenzará a apreciarte como te mereces. En resumen, estos nueve pasos tienen como objetivo ayudarte a convertirte en una prioridad en la vida de otras personas. Todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos descuidados o no priorizados. Es importante recordar que mereces ser una prioridad, y trabajar hacia ello con confianza y determinación. Pero es esencial recordar que nuestro viaje en la vida es único, y las prioridades de otras personas pueden no reflejar nuestro verdadero valor. En lugar de permitir que estas situaciones afecten tu autoestima, puedes usarlas como oportunidades de crecimiento personal. La clave es priorizar el cuidado de ti mismo, tu felicidad y bienestar. Con el tiempo, otros comenzarán a darse cuenta y te darán el valor que te mereces. Recuerda que incluso cuando otros no te ponen en la parte superior de su lista, puedes y debes brindarte la prioridad que mereces. Esto no es egoísmo, sino autocompasión y determinación. Al hacer esto, puedes construir relaciones más sanas, tomar decisiones más alineadas con tus metas y vivir una vida más plena y significativa. Ahora sumérgete en siete lecciones profundas que exploran el camino para elevar tu autoevaluación. La fuerza interior para enfrentar los desafíos de la vida es suficiente. Haz clic en el botón Convertirse en miembro a continuación y sé parte de este viaje de autodescubrimiento. Únete a nosotros y crezcamos juntos. Sin más preámbulos, Marco Aurelio dijo una vez, Tienes poder sobre tu mente, no sobre los demás, los acontecimientos externos. Entiende esto y encontrarás fuerza en un mundo donde las emociones pueden sentirse como olas turbulentas. Únete a nosotros mientras exploramos siete lecciones profundas inspiradas en la sabiduría del filósofo histórico Marco Aurelio. Estas lecciones son la clave para dominar tus emociones y navegar las tormentas de la vida con una determinación inquebrantable. Pero antes de emprender este viaje, te agradeceríamos que le dieras un me gusta a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a difundir la filosofía estoica. Y si aún no estás registrado, te recomendamos que te registres y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras lecciones en video. Estas lecciones te ayudarán a definir tu propia autoestima desde adentro en un mundo que nos bombardea constantemente con normas y medidas externas de éxito. Es vital emprender un viaje de autoconocimiento para comprender que tu autoestima es fundamentalmente intrínseca. No está determinada por tu título de trabajo, estado financiero, apariencia física o opiniones de otras personas. Tu autovaloración en su forma más pura es un reflejo de tu valor inherente como ser humano. Sí. Existe simplemente porque existes. Reconocer esta verdad es el primer paso para definir tu autoestima desde adentro. Para internalizar verdaderamente esta lección, es esencial participar en la autorreflexión. Es hora de identificar tus valores, creencias fundamentales y fortalezas. Entender que tu autoestima está ligada a tu singularidad, a la combinación de cualidades, experiencias y perspectivas que te hacen quién eres. Elevar tu autovaloración implica un viaje de autoaceptación. ¿Qué significa esto? Significa renunciar a la necesidad de validación externa y abrazar la idea de que eres suficiente tal como eres. Implica honrar tu autenticidad y comprender que tu autoestima no debe fluctuar con las circunstancias o los juicios de otras personas. Cultivar tu autoestima desde adentro es un proceso continuo pero es fundamental para vivir una vida auténtica y plena. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje hacia una autoestima sólida y arraigada en tu verdadero ser. La autocompasión es uno de los mayores obstáculos para la autovaloración. La autocrítica, muchos de nosotros tenemos un crítico interior implacable que puede socavar nuestra autoestima. Para elevar la tuya, la autovaloración es crucial. Cultivar la autocompasión es la práctica de tratarte a ti mismo con la misma bondad, comprensión y perdón que le darías a un querido amigo que enfrenta desafíos similares. Implica extender la empatía y el apoyo a ti mismo, especialmente en tiempos de duda, fracaso o dificultad. El cultivo de la autocompasión comienza reconociendo que los errores y los reveses son partes naturales de la experiencia humana. En lugar de criticarte por tus deficiencias, ofrece palabras de ánimo y comprensión hacia ti mismo. Habla contigo mismo, como hablarías con un amigo necesitado. Practicar la autocompasión no significa evitar el crecimiento personal o la responsabilidad, sino reconocer tu humanidad y responder a tu sufrimiento con cariño y ternura. Poner límites juega un papel significativo en la preservación y elevación de tu autoestima. Los límites son las líneas invisibles que definen lo que aceptarás y lo que no en diversas áreas de tu vida, incluidas las relaciones laborales y el espacio personal. Establecer y mantener límites es un acto de respeto por uno mismo. Implica identificar tus necesidades, valores y límites, y comunicarlos claramente a los demás. Proteger tu bienestar emocional y mental, asegurándote de que no estás comprometido, maltratado o explotado. Aumentar tu autoestima a través de límites significa aprender a decir no cuando sea necesario, incluso si te sientes incómodo. Implica priorizar tus propias necesidades y bienestar sin sentir culpa. Los límites sanos te empoderan para crear una vida alineada con tu autoestima. Asegúrate de invertir tu tiempo y energía en formas que honren tus valores y principios. Practicar el autocuidado es fundamental. La autoestima prospera en un ambiente de autocuidado, que abarca una amplia gama de actividades y prácticas que priorizan tu salud física, emocional y mental. El autocuidado es un esfuerzo deliberado y continuo para nutrirte y cuidarte. Para practicar el autocuidado, Comienza reconociendo que cuidarte a ti mismo no es un acto egoísta, sino una necesidad fundamental para una vida plena. Implica reservar tiempo para relajarte, participar en actividades que te traigan alegría y satisfacción, mantener tu salud física a través del ejercicio y la nutrición, y conocer tus emociones y pensamientos. Al practicar el autocuidado, te envías un poderoso mensaje de que eres digno de amor, atención y cuidado. Refuerza la idea de que tu bienestar es innegociable. El autocuidado repone tu energía, promueve la resiliencia y te ayuda a presentarte como tu mejor versión en todos los ámbitos de la vida. Considera crear una rutina de autocuidado que se adapte a tus necesidades, preferencias y circunstancias únicas. Priorizar el autocuidado como parte no negociable de tu rutina diaria, semanal y mensual. Con la práctica constante del autocuidado, crearás un entorno donde la autovaloración no solo puede existir, sino también prosperar. Abraza tu singularidad. La comparación es un obstáculo común en el camino hacia la autovaloración, ya que es fácil disminuir la autoestima al compararte con los demás. Para aumentar tu autoestima, debes abrazar plenamente tu singularidad. Comienza reconociendo que eres un individuo con tu propio conjunto de fortalezas, debilidades, experiencias y aspiraciones. Tu viaje de vida es completamente tuyo y no puede ser comparado con precisión con el de ninguna otra persona. En lugar de obsesionarte con lo que otros tienen o logran, Celebra lo que te hace especial y valioso. Tu singularidad. No es una fuente de debilidad, sino de fortaleza. Es lo que te distingue y hace únicas tus contribuciones al mundo. Acepta tu individualidad y descubrirás que tu sentido de autovaloración se profundiza a medida que te enfocas en tu propio camino. En lugar de compararte constantemente con los logros de otros, continúa celebrando tu singularidad. Y recuerda que la diversidad es lo que hace que el mundo sea rico y hermoso. Reconoce que tu individualidad es una fuente de fortaleza y una razón para valorarte aún más. Aprende y desarrolla la autoestima. Pero comprende que no es un atributo fijo, sino que evoluciona a medida que aprendes, creces y te desarrollas. Esta lección te anima a adoptar una mentalidad de mejora continua y desarrollo personal. Se trata de ver los desafíos, retrocesos y fracasos no como reflejos de tu autovaloración, sino como oportunidades de crecimiento. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a tu viaje de autodescubrimiento y elevación de tu autovaloración. Para internalizar completamente esta lección, debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort, buscar nuevas experiencias, buscar conocimiento, y perseguir activamente el crecimiento personal. Reconoce que el viaje del aprendizaje y el crecimiento es un testimonio de tu fuerza y resiliencia, elevando aún más tu sentido de autovaloración. Acepta la idea de que la autoestima no solo está determinada por tus logros, pero también por su voluntad de aprender de sus experiencias. Al hacer esto, reconoces que tu valor permanece intacto, independientemente del resultado externo, o del juicio de otras personas. Rodéate de positividad. El entorno en el que vives y las personas con las que te rodeas influyen significativamente en tu autoestima. Esta lección enfatiza la importancia de cultivar un ambiente positivo y de apoyo que refuerce tu sentido de valor. Asegúrate de que tu círculo social y los espacios en los que vives sean estimulantes, nutritivos y alineados con tus valores. Evita entornos que generen dudas y socaven tu autoestima. Para aumentar tu autoestima, toma decisiones conscientes para crear un ambiente positivo. Rodéate de personas que te exalten, te apoyen, celebren tus éxitos y te ofrezcan apoyo en momentos de desafío. Mantente alejado de aquellos que constantemente traen negatividad o toxicidad a tu vida. Además, consume contenidos y participa en actividades que te inspiren y motiven. Busca experiencias que estén alineadas con tus valores y nutran tu autoestima. Un ambiente positivo refuerza tu creencia en tu propio valor y te anima a seguir tu camino de autoelevación. Al interiorizar y practicar estas lecciones, encontrarás que tu sentido de ti mismo se convierte en una base sólida para una vida auténtica y plena. Recuerda que el viaje no es un destino, sino un camino. Continúa fortaleciendo tu creencia en tu propio valor, pero también por su voluntad de aprender de sus experiencias. Al hacer esto, reconoces que tu valor permanece intacto independientemente del resultado externo o del juicio de otras personas. Rodéate de positividad. El entorno en el que vives y las personas con las que te rodeas influyen significativamente en tu autoestima. Esta lección enfatiza la importancia de cultivar un ambiente positivo y de apoyo que refuerce tu sentido de valor. Asegúrate de que tu círculo social y los espacios en los que vives sean estimulantes, nutritivos y alineados con tus valores. Evita entornos que generen dudas y socaven tu autoestima. Para aumentar tu autoestima, toma decisiones conscientes para crear un ambiente positivo. Rodéate de personas que te exalten, te apoyen, celebren tus éxitos y te ofrezcan apoyo en momentos de desafío. Mantente alejado de aquellos que constantemente traen negatividad o toxicidad a tu vida. Además, Consume contenidos y participa en actividades que te inspiren y motiven. Busca experiencias que estén alineadas con tus valores y nutran tu autoestima. Un ambiente positivo refuerza tu creencia en tu propio valor y te anima a seguir tu camino de autoelevación. Al interiorizar y practicar estas lecciones, encontrarás que tu sentido de ti mismo se convierte en una base sólida para una vida auténtica y plena. Recuerda que el viaje no es un destino, sino un camino. Continúa fortaleciendo tu creencia en tu propio valor. Demuestra que tu tiempo es valioso interactuando profundamente con aquellos que respetan y valoran tu tiempo y energía. Epiceto, otro destacado estoico, enfatiza la importancia de la autosuficiencia. No podemos controlar el mundo, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. En el contexto de las relaciones, esto significa no buscar la aprobación o validación de los demás, sino encontrarlo dentro de ti mismo. Cuando eres autosuficiente y confiado, es más probable que las personas te vean como alguien valioso. En la práctica, esta regla se trata de vivir con dignidad, respeto por uno mismo y confianza. Se trata de saber lo que vales, y no tener miedo de demostrarlo de una manera humilde pero firme. Cuando te respetas a ti mismo, estableces límites saludables, y persigues tus propios objetivos con determinación. Naturalmente atraes el respeto y la atención de los demás. Te ven no solo como una persona más, sino como alguien importante y que vale la pena invertir en ello. Regla 3. Crea tu propia felicidad. La tercera regla para convertirse en una prioridad en la vida de los demás es encontrar y crear tu propia felicidad. Esta regla es fundamental porque cuando eres feliz dentro de ti mismo, Naturalmente te vuelves más atractivo para los demás. No se trata de fingir ser feliz. Se trata de ser genuinamente feliz, de encontrar lo que trae alegría a tu vida, y perseguirlo. Marco Aurelio, un filósofo estoico, enseñó que la felicidad viene de dentro. Dijo que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que tu alegría no depende de los demás. Comienza con tus propios pensamientos y actitud ante la vida. Cuando te concentras en pensamientos positivos y encuentras la felicidad en tus propias acciones y logros, proyectas un tipo de confianza y satisfacción que atrae a la gente. Seneca también enfatizó la importancia de estar contento consigo mismo. Creía que la verdadera felicidad es generada por uno mismo y no depender de factores externos. Según él, la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa del futuro. En términos prácticos, esto significa vivir el momento, y apreciar las alegrías de la vida tal como vienen, en lugar de buscar constantemente la felicidad en los demás. Epiceto, otro filósofo estoico, habló sobre la importancia de centrarse en lo que está bajo nuestro control. Aconsejó, no busquéis el bien en las cosas externas, Buscadlo en vosotros mismos. Este es un poderoso recordatorio de que tu felicidad no debe depender de las acciones u opiniones de otras personas. En cambio, debería basarse en tus propios valores, actividades y cuidado personal. En la aplicación de la vida real, esta regla significa participar en pasatiempos y actividades que te gusten, pasar tiempo con personas que te hagan sentir bien, y cuidar tu salud física y mental. Se trata de construir una vida con la que seas feliz, independientemente del estado de tu relación. Cuando estás contento con quién eres y con tu vida, no buscas que los demás llenen un vacío, sino que compartes tu completa felicidad con ellos. Esta cualidad es muy atractiva y hace que los demás quieran ser parte de tu vida, no porque los necesites para ser felices, sino porque se sienten atraídos por tu felicidad. En resumen, crear tu propia felicidad se trata de cultivar una mentalidad positiva, disfrutar del presente y encontrar alegría en tu propia vida. Esta felicidad interior irradia hacia afuera, convirtiéndote en una persona con la que otros quieren estar y naturalmente elevándote a una prioridad en sus vidas. Regla 4. Sé valioso y deja que otros inviertan en ti. La cuarta regla para convertirte en una prioridad en la vida de los demás es comprender tu valor, y permitir que otros inviertan su tiempo y esfuerzo en ti. Esta regla se trata de reconocer que eres valioso como un tesoro raro y único, y no como algo que se puede obtener fácilmente sin esfuerzo. Este concepto se refleja en las enseñanzas de los filósofos estoicos. Por ejemplo, Epiceto, un renombrado pensador estoico, dijo, De repente no se crea ninguna gran cosa. Esto también se aplica a las relaciones. Las grandes conexiones no se forman de la noche a la mañana, requieren tiempo, esfuerzo e inversión mutua. Cuando permites que otros inviertan su tiempo y energía en ti, comienzan a valorarte más porque ven tu valía y lo que aportas a sus vidas. Marco Aurelio también enfatizó la importancia de la autoestima y creía en el valor de la fuerza interior y el respeto por uno mismo. Sugirió que la propia percepción de uno mismo Juega un papel crucial en la forma en que los demás los perciben y valoran. Según Aurelio, se necesita muy poco para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Cuando conoces tu valor y proyectas seguridad en ti mismo, es más probable que otros reconozcan y respeten tu valía. Las enseñanzas de Séneca también se alinean con esta regla, ya que abogaba por una vida de satisfacción personal y la importancia de ser valioso para uno mismo primero dijo que sufrimos más a menudo en imaginación que en realidad. Esto significa que temer que los demás no vean tu valor, a menudo es una preocupación infundada. Cuando te concentras en ser valioso para ti mismo, otros empezarán a ver y apreciar este valor también. En la práctica, esta regla implica vivir una vida que refleje tu valor, participar en actividades que mejoren tus conocimientos y habilidades, cuidarte física y emocionalmente y construir mentalmente una vida de la que estés orgulloso y que otros querrían ser parte de. Recuerda que cuando las personas invierten su tiempo y esfuerzo en ti, se crea una conexión más profunda y hace que tu relación con ellos sea más significativa. Comienzan a verte no solo como una persona más en su vida, sino como alguien significativo e irremplazable. En resumen, ser valioso y permitir que otros inviertan en ti es reconocer tu valor y participar en la superación personal, construyendo relaciones significativas a través del esfuerzo mutuo y el respeto. Este enfoque te convierte en una prioridad en la vida de los demás, no porque lo exijas, sino porque realmente te valoran y aprecian. Regla 5. Vive tu propia vida. La quinta regla para convertirse en una prioridad en la vida de los demás, es centrarse en vivir la propia vida al máximo. Esto implica aceptar tu independencia y perseguir tus intereses y objetivos personales. Se trata de crear una vida plena para uno mismo, en lugar de depender de otros para la felicidad y el sentido de propósito. Como afirmó Marco Aurelio, un sabio emperador estoico: quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esta cita captura maravillosamente la esencia de esta regla. Vivir en armonía contigo mismo. Vivir en armonía contigo mismo significa reconocer y perseguir tus propios sueños, pasiones y metas. Cuando estás contento y realizado en tu propia vida, naturalmente te vuelves más atractivo para los demás. Te ven como alguien autosuficiente y completo, lo que los atrae hacia ti. Séneca, otro filósofo estoico, también enfatizó la importancia de la autosatisfacción y creía que nuestra felicidad no debería depender únicamente de nuestras relaciones con los demás. Aconsejó que si deseas ser amado, ames primero. Esto significa que antes de buscar el amor y la validación de los demás, primero debes encontrar amor y satisfacción dentro de ti mismo. Al hacerlo, te conviertes en alguien que no exige atención, sino que la atrae naturalmente. Los maestros estoicos, como Epiceto, Enfatizan la idea de centrarse en lo que está bajo nuestro control. Nuestras acciones, actividades y respuestas a los desafíos de la vida. Dijeron que no nos perturba lo que nos sucede, sino nuestros pensamientos sobre lo que sucede. En el contexto de vivir tu propia vida, esto significa no permitir que tu felicidad dependa demasiado de cómo los demás te traten o te perciban. En lugar de eso, se trata de concentrarse en construir una vida que te traiga alegría y satisfacción. Vivir tu propia vida implica participar en actividades que te encanten, ya sea dedicándote a un pasatiempo, avanzando en tu carrera o pasando tiempo con amigos y familia que te alienten. Se trata de establecer metas personales y trabajar para lograrlas. Cuando tienes una vida rica y plena, las personas naturalmente quieren ser parte de ella. Te ven como alguien que aporta valor y alegría, no como alguien que necesita constantemente apoyo o validación. Regla 6. Prioriza tus propias necesidades. La sexta regla para convertirte en una prioridad en la vida de los demás es priorizar primero tus propias necesidades. Esta regla enfatiza la importancia del autocuidado y el respeto por uno mismo. Se trata de entender que cuidarse no es egoísmo es una necesidad. Cuando respetas y satisfaces tus propias necesidades, proyectas un sentido de seguridad en ti mismo, y de valor que otros encuentran atractivos y que los atrae. Marco Aurelio, un notable filósofo estoico, habló sobre el poder del autocontrol y la fuerza interior. Dijo que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Esta poderosa declaración resalta la importancia de centrarse en uno mismo, y en sus necesidades, recordándonos que, si bien no podemos controlar cómo nos tratan los demás, sí podemos controlar cómo nos tratamos a nosotros mismos. Séneca, otro filósofo estoico, enfatizó la importancia de la autosuficiencia e independencia. Creía que nuestra felicidad debería provenir de dentro, y que no deberíamos depender demasiado de los demás, para nuestro sentido de valor o satisfacción. Enseñó que encontrar la realización en nosotros mismos es clave para vivir una vida equilibrada y armoniosa. Epicteto también aportó valiosas ideas sobre este tema. Creía en la importancia de centrarnos en lo que podemos controlar. Nuestras acciones y nuestras respuestas. Dijo que no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. En el contexto de priorizar tus propias necesidades, esto significa asumir la responsabilidad de tu propia felicidad y bienestar, en lugar de esperar que otros cumplan esos roles. En la práctica, priorizar tus propias necesidades significa establecer límites en tus relaciones y asegurarte de no anteponer constantemente las necesidades de los demás a las tuyas propias. Implica dedicar tiempo a ti mismo, ya sea para relajarte o para el crecimiento personal. Se trata de tomar decisiones que contribuyan a tu propia salud y felicidad, incluso si eso significa, a veces, decir no a los demás. Regla 7. Valora tu tiempo y presencia. La séptima regla para convertirte en una prioridad en la vida de los demás es valorar tu tiempo y tu presencia. Esto implica comprender que tu disponibilidad y atención son valiosas y no deben darse a la ligera. Se trata de demostrar que tienes tus propios intereses y responsabilidades en la vida, haciendo que tu tiempo y atención sean regalos valiosos que eligues compartir. Marco Aurelio, el gran filósofo estoico, destacó la importancia de valorar tu propio tiempo al decir: No actúes como si tuvieras mil años de vida. Esto nos recuerda que nuestro tiempo es limitado y valioso, y debemos gastarlo sabiamente. Cuando eres selectivo sobre cómo y con quién pasas tu tiempo, Comunicas que tu presencia no es algo que deba darse por sentado. Séneca también habló sobre el valor del tiempo, afirmando. No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho. Esto refuerza la idea de que ser conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo es crucial. Al no estar siempre disponible, demuestras que valoras tu propio tiempo, lo que lleva a que otros también lo valoren. Epicteto, otro pensador estoico, Creía en el principio de centrarse en lo que está bajo nuestro control. Aconsejó que deberíamos dedicar nuestro tiempo a cosas que enriquezcan y mejoren nuestras vidas. En el contexto de valorar tu tiempo, esto significa participar en actividades que son significativas para ti y solo compartir tu tiempo con personas que lo respeten y aprecien. Valorar prácticamente tu tiempo significa no siempre decir sí a cada petición o invitación. Se trata de tener tu propio horario y prioridades, tomando decisiones deliberadas sobre cómo empleas tu tiempo. Implica crear un equilibrio entre tus necesidades y las de los demás, garantizando que no siempre quedes en último lugar en tu propia lista. Regla 8. Equilibrio al iniciar la comunicación. La regla 8 para convertirse en una prioridad en la vida de los demás, se centra en el equilibrio al iniciar la comunicación. Al comenzar una conversación, esta regla sugiere no siempre ser el único en iniciar interacciones o hacer planes. A veces permitir que otros tomen la iniciativa demuestra que valoras tu propio tiempo e intereses, ofreciéndoles la oportunidad de demostrar que también te valoran e interesan. Marco Aurelio, un sabio filósofo estoico, dijo alguna vez que el arte de vivir es más parecido a luchar que a bailar. Esta cita es relevante aquí, ya que sugiere que la vida, incluyendo las relaciones, requiere esfuerzo, adaptabilidad y no siempre liderar la acción. En la comunicación, esto significa dar un paso atrás ocasionalmente y permitir que la otra persona tome la iniciativa, creando un equilibrio en el cual ambas partes contribuyan a la relación de manera equitativa. Las enseñanzas de Séneca también respaldan esta regla al enfocarse en la importancia de la autosuficiencia. Y no depositar la felicidad completamente en manos de otros. Al no ser siempre quien inicia el contacto, demuestras que tu felicidad y sentido de valía no dependen enteramente de la otra persona. Este enfoque también brinda la oportunidad a la otra persona de extrañarte y acercarse a ti, mostrando así que valoran tu presencia en sus vidas. Epifeto, otro pensador estoico, habló sobre el valor de la autodisciplina y el control en nuestras acciones. Dijo, tenemos dos oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Aplicando esto a nuestra regla, sugiere la importancia de escuchar y dar espacio en la comunicación. No siempre llenando el silencio con tus propias palabras o acciones. Se trata de encontrar un equilibrio entre hablar y escuchar, iniciando y esperando. En la práctica, esta regla implica ser consciente de la frecuencia con la que tomas la iniciativa en la comunicación. Está bien iniciar el contacto, pero también es crucial dar a la otra persona la oportunidad de hacerlo. Esto no significa llevar un conteo o jugar juegos, sino crear una dinámica saludable en la que ambas partes se sientan igualmente involucradas en la relación. Regla 9. Mantener el equilibrio emocional. La regla 9 para convertirse en una prioridad en la vida de los demás se centra en mantener un equilibrio en los apegos emocionales aboga por un enfoque saludable en cómo invertimos emocionalmente en las relaciones, instándonos a no permitir que nuestras emociones dicten completamente el curso de nuestras interacciones, sino gestionarlas de una manera que promueva el respeto propio y mutuo en las relaciones. Marco Aurelio, un filósofo estoico reconocido por su sabiduría, enseñó la importancia de la moderación emocional y el pensamiento racional. Expresó que la mejor venganza es ser diferente a quien cometió la injusticia. En el contexto del equilibrio emocional, esto implica no reaccionar impulsiva o emocionalmente a las situaciones, sino responder de manera medida y reflexiva. Este enfoque ayuda a no sentirse abrumado emocionalmente, ni a pegarse demasiado rápido en las relaciones. Séneca, otro pensador estoico, subrayó la importancia de tener control sobre las emociones, indicando que sufrimos más de lo necesario quien sufre antes de lo necesario. Esta cita resalta la idea de no dejar que la ansiedad o las respuestas emocionales prematuras dicten nuestras acciones en las relaciones. Implica dar tiempo para que las emociones se desarrollen naturalmente, sin cargarlas con demasiado peso emocional de manera prematura. Los maestros épicos también enfatizaron la importancia de controlar nuestras reacciones, señalando que, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas. Aplicando esto al equilibrio emocional, sugiere que, aunque no podemos controlar cómo se comportan los demás en una relación, sí podemos controlar cuánto nos permitimos ser emocionalmente afectados. Esto no se trata de ser frío o distante, sino de mantener una distancia emocional saludable mientras se mide la inversión mutua y el respeto en la relación. En términos prácticos, esta regla implica ser consciente de la rapidez con la que te involucras emocionalmente con alguien y permitir que la relación se desarrolle a un ritmo saludable. Este enfoque no solo te protege de posibles angustias emocionales, sino que también aumenta tu atractivo, demostrando que eres alguien que se valora a sí mismo y la calidad emocional de sus relaciones. Regla 10. Estar dispuesto a alejarse. La décima y última regla para convertirse en una prioridad en la vida de los demás es tener el coraje de alejarse de situaciones o relaciones que no te respetan ni valoran. Esta regla se centra en reconocer tu propio valor y no tener miedo de dar un paso atrás cuando una relación no es beneficiosa para ti. Es una poderosa declaración de respeto por ti mismo y un paso importante para garantizar que los demás te traten como una prioridad. Marco Aurelio un respetado filósofo estoico enfatiza la importancia de la fuerza interior y el respeto por uno mismo. Enseñó que tienes poder sobre tu mente y que encontrarás fuerza interior. Esta cita es relevante para nuestra regla, sugiriendo que la fuerza para alejarse de una situación negativa proviene del interior. Se trata de comprender que no siempre puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar tu respuesta. Séneca también habló sobre el valor de la autoestima y la importancia de no conformarte con menos de lo que mereces. Expresó que la vida no es lo larga que es, sino lo buena que es lo que importa. En el contexto de las relaciones, esto significa que la calidad de las conexiones que tienes es más importante que simplemente tener a alguien en tu vida por el temor a la soledad. Epicteto, otro filósofo estoico, creía en la libertad de elección y la responsabilidad personal. Aconsejó que solo es libre aquel que no tiene ninguna esclavitud. Esta libertad incluye la capacidad de elegir abandonar una situación que no es respetuosa o beneficiosa para ti. Ser educado en este sentido significa comprender tu valor y saber que mereces respeto y relaciones sanas. Esta regla es crucial porque demuestra a los demás y a ti mismo que eres alguien que debe ser valorado y priorizado. Es una declaración de que vales más y no te conformarás con menos. Ahora que hoy llegamos al final de nuestro viaje juntos, recuerda esto. Tu valor no se define por los demás, sino por la fuerza y gracia con la que mantienes tus valores y te respetas a ti mismo. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que te esforzaste al máximo, diste lo mejor de ti en un trabajo, tuviste una brillante idea, o hiciste algo genuinamente valioso para los demás, y te quedaste en el anonimato, sin recibir el crédito que mereces. Sé que es frustrante lidiar con esta situación. Y desafortunadamente, a veces, incluso cuando actuamos de la manera correcta, haciendo lo que es mejor para todos, y poniéndonos a disposición de los demás, pueden no darse cuenta de nuestros esfuerzos. Según la filosofía estoica, no debemos esperar reconocimiento de los demás, ya que está más allá de nuestro control. Y tal reconocimiento puede que nunca llegue. Por lo tanto, no deberíamos depender de ello, ya que solo nos llevará a la frustración. Pero... ¿Y si te digo que hay maneras de convertirte en una prioridad en la vida de alguien, y ser finalmente reconocido? Es posible, y aquí te mostraremos 18 pasos que pueden ayudarte a estar en la cima de la lista de alguien, asegurándote de que las personas que te importan sientan que eres una prioridad en sus vidas. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estos pasos y descubrir cómo puedes lograrlo. La primera regla es simple pero poderosa. Crea el miedo a perderte permanentemente en la mente de quienes te rodean. Las personas a menudo no valoran lo que siempre está disponible, pero si temen perderlo, comenzarán a apreciarlo de verdad. Imagina ser esa persona que, si faltara, dejaría un enorme vacío imposible de llenar para los demás. No eres solo una opción, eres su necesidad más profunda. Pero eso es solo el comienzo. A lo largo de este video, descubrirás estrategias y consejos para convertirte en alguien que la gente no puede imaginar perder. Aprenderás cómo ser una presencia imposible de ignorar y cómo priorizar tu propio valor en la vida de los demás. Entonces, si alguna vez te has sentido invisible o despreciado, esta narración te brindará las claves para cambiar esa dinámica, y convertirte en alguien que es apreciado y deseado por todos. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Es más sencillo de lo que parece, pero increíblemente poderoso. Debes demostrarles que tu mundo gira alrededor de mucho más que solo ellos. Eres ferozmente independiente, seguro de ti mismo y completo por tu cuenta. Tu vida es una emocionante aventura en la que no necesitas a nadie más para sentirte pleno. La confianza y la autosuficiencia son tus armas secretas. Tu mundo es vibrante y emocionante, y no dependes de nadie para que lo sea. Eres alguien que agrega un valor incomparable a la vida de quienes te rodean, y lo saben. Para ellos, ser parte de tu mundo es un privilegio, no un derecho. Cuando se dan cuenta de que no eres solo otra persona buscando su atención, sino una fuerza indomable que no pueden olvidar, es cuando intensificarán sus esfuerzos. No estás aquí para perseguir el amor, ni para mendigar por migajas de atención. Estás aquí para inspirarlos a perseguirte y a suplicar por tu atención. Deja que crezca el temor a perderte, permíteles buscar tu atención por sí mismos. Haz que se den cuenta de que eres una joya valiosa, que no pueden permitirse perder. En este juego, no eres solo un contendiente, eres el campeón que no pueden permitirse dejar escapar. La regla número dos es clara. Las cosas más valiosas rara vez están disponibles en todas partes y en todo momento. De la misma manera, tú tampoco deberías estar siempre disponible para cualquiera que lo desee. Tu tiempo tiene un gran valor, y debes recordar que tu vida es importante. Imagina esto. No estás esperando a alguien en todo momento. Tu vida no gira únicamente en torno a ellos. Tienes tu propio mundo que disfrutar y quienes tienen la suerte de ser parte de él, deben entenderlo. El equilibrio es clave. No deberías ser la persona que siempre está esperando sus mensajes o a su disposición en todo momento. Deja que vean que tu tiempo y atención son valiosos. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que tienen sus propios intereses y planes. Cuando se dan cuenta de que no estás esperando sentado a su alrededor, despiertas su curiosidad, y los haces preguntarse qué es lo que haces y quién eres en realidad. Mostrarles que tienes tu propia vida y cosas que te importan no es hacerse el difícil, sino demostrarles que eres una persona que valora su tiempo y su autonomía. Si no siempre estás disponible, comprenderán que tu tiempo es valioso y eso, a su vez, los hará respetarte aún más. No se trata de ser difícil, sino de ser alguien que necesita ser valorado. Recuerda no estés siempre disponible. La regla número tres es simple pero poderosa. No reveles todo de ti en un primer vistazo. Las personas misteriosas tienen un atractivo innegable. Es como si tuvieran capítulos ocultos en el libro de su vida. Y todos quieren desentrañar ese misterio. Imagina que eres como un libro fascinante con algunos capítulos secretos, y las personas están ansiosas por pasar las páginas y descubrir la historia que aguarda. Aquí te dejo cómo hacerlo. No reveles todos tus secretos en la primera conversación. En lugar de compartir todos los detalles de tu vida de inmediato, comparte fragmentos. Descubrirás poco a poco tus capas, permitiendo que otros se pregunten acerca de tus pensamientos, sueños y experiencias. El misterio despierta la curiosidad y la atracción. Cuando las personas no pueden predecir cada uno de tus movimientos, se involucrarán más en conocerte. Eres como un rompecabezas que están ansiosos por resolver. Recuerda que no estás aquí para hacer un libro abierto con cada detalle a la vista. Eres una persona compleja e intrigante, con profundidades por explorar. Manteniendo cierto misterio, lograrás que los demás deseen tenerte más presente en sus vidas. La regla número 4 se trata de permitirles invertir en ti, pero toma el control del juego. Hazles ver tu verdadero valor y visualiza esto. Eres una joya de valor incalculable que quieren poseer y están dispuestos a hacer lo que sea para tenerte en sus vidas. No eres simplemente un interés pasajero, eres un compromiso que vale la pena. La gente tiende a valorar lo que han trabajado para obtener. Cuando invierten emocionalmente en ti y dedican su tiempo, se vuelven más comprometidos. Te verán como alguien verdaderamente especial, y no te darán por sentado. Recuerda que no estás aquí para rogar por su atención o afecto. Estás aquí para mostrarles que eres una valiosa adición a sus vidas y que deben ganarse el privilegio de tenerte cerca. Dales espacio para que puedan invertir su tiempo, emoción y energía en conquistarte, ya que tu presencia es un activo que no pueden permitirse perder. La regla número 5 es esencial. Prioriza tus propias necesidades y tu bienestar, especialmente en cualquier relación. Es fundamental defenderte y no ponerte en una posición en la que no seas valorado ni tratado como mereces. Imagina esto. Ya conoces tu propio valor, y te niegas a aceptar nada menos. No estás dispuesto a comprometer tu felicidad y autoestima por alguien que no te trata con el cuidado y la consideración que mereces. Así es como implementas la regla 5. Priorizas tus propias necesidades y felicidad. Comprendes que en cualquier relación saludable, ya sea romántica o platónica, se basa en el respeto mutuo y la consideración. No te conformas con menos. Poner tus necesidades en primer lugar no es egoísta. Es una cuestión de respeto propio. Se trata de mantener tu dignidad y bienestar emocional. Dejas en claro que no aceptarás ser tratado como una ocurrencia tardía o una opción. Priorizar tus propias necesidades envía un poderoso mensaje de que no permitirás que nadie ignore tus sentimientos o socave tu autoestima. Eres un igual en cualquier relación, y tus sentimientos y necesidades importan. Recuerda que no estás aquí para ser un felpudo o buscar la validación de los demás. Estás aquí para construir relaciones sanas y respetuosas, basadas en un sólido respeto por ti mismo. Cuando te defiendes a ti mismo, te conviertes en una persona aún más atractiva y convincente, una presencia que destaca en la vida de cualquier persona. La regla esencial número 5. Es un recordatorio, de que tu bienestar y respeto propio son no negociables, y merecen ser prioridad en tus metas. Así que coloca tus objetivos e intereses personales en primer lugar. La sexta regla en la vida, trata de mantener tu independencia, y no hacer que alguien sea el único foco de tu existencia. A menudo, las personas se sienten atraídas por lo que no pueden tener. Y esta regla te ayuda a crear un sentido de encanto e independencia en tus relaciones. Imagina esto. Eres como una estrella brillante en el cielo nocturno, irradiando tu propia luz y energía. No giras en torno a otra persona. Tienes tu propia órbita, tu propia vida y tus propios intereses. Aquí está cómo aplicar la regla 6. Evita enfocarte demasiado en alguien hasta el punto en que se convierte en el centro de tu universo. Tienes tus propias pasiones, sueños y tu individualidad. Este enfoque crea una sensación de misterio e intriga que hace que los demás se pregunten sobre tu mundo y lo que te motiva. Serán más atraídos por tu espíritu independiente y tu sentido de aventura que traes a la relación. Recuerda que no estás aquí para perder tu identidad en otra persona. Estás aquí para mejorar la vida de ambos mientras mantienes tu individualidad. Al no convertirlos en el centro de tu vida, te vuelves más cautivador e irresistible. Al vivir una vida más allá de la relación, continúas creciendo, evolucionando y aportando una sensación de emoción e independencia a la conexión. Esta regla es un recordatorio de que eres una persona completa por tu cuenta y tu presencia en la vida de alguien es una valiosa adición, no un sustituto de su felicidad. La regla 7 se trata de encontrar el equilibrio adecuado en tu comunicación y no ser siempre el que inicia el contacto. Es una forma sutil pero efectiva de evitar que te den por sentado en cualquier relación. Imagina esto. Tú eres el faro, no el barco que constantemente busca la luz que irradias. Tú estás ahí, presente, pero también les das a los demás la oportunidad de acercarse a ti. Aquí está cómo aplicar la regla 7. En lugar de ser siempre el primero en iniciar una conversación, permite que la otra persona haga el esfuerzo a veces. Esto no solo demuestra que tienes tu propia vida e intereses, sino que también te ayuda a medir su nivel de interés. Comprometiente a ser el único iniciador de la comunicación, puedes enviar inadvertidamente un mensaje de que siempre estás disponible y dispuesto a hacer todo por ellos. No se trata de jugar juegos, sino de mantener un sentido de equilibrio en la relación. Al tomar ocasionalmente un paso atrás y permitirles acercarse a ti, les das espacio para apreciar tu presencia y reconocer tu valor. Es un suave recordatorio de que no eres solo una opción, eres alguien que merece esfuerzo y atención. Recuerda que no estás aquí para perseguir el amor o la amistad, estás aquí para crear conexiones mutuamente respetuosas. Al encontrar este equilibrio en la comunicación, creas un ambiente en el que ambas partes están igualmente involucradas en la relación, fomentando una conexión más sana y equilibrada. La regla de la conexión número 8 gira en torno a la idea fundamental de que la felicidad comienza desde dentro de ti. Se trata de ser una persona contenta, segura de sí misma e independiente, lo que te hace naturalmente más atractivo para los demás. Imagina esto. Eres como un sol radiante, y tu felicidad no depende de la presencia de nadie más ni de sus acciones. Brillas por ti mismo, y la gente se siente atraída por tu calidez y positividad. Así es como funciona la regla número 8. No debes depender de otra persona para tu felicidad. En su lugar, debes crear tu propia alegría y satisfacción. La seguridad y la independencia son cualidades magnéticas que te hacen más atractivo para los demás. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que irradian positividad y confianza en sí mismos. Cuando estás contento con tu vida, te conviertes en una fuente de inspiración y luz para los demás. Crear tu propia felicidad comunica que no estás buscando la satisfacción en otros. Eres una persona completa y alegre por tu cuenta. Esta mentalidad es atractiva, porque no cargas a otros con la responsabilidad de hacerte feliz. Recuerda que no estás aquí para encontrar la felicidad en alguien más. Estás aquí para compartir tu felicidad y enriquecer la vida de los demás. Siguiendo la regla número 8, te conviertes en una presencia irresistible que irradia positividad y confianza. Y otros no pueden evitar sentirse atraídos por eso. La regla número 9 es un recordatorio fundamental de que debes estar dispuesto a alejarte de cualquier relación que no te valore. Esto envía un poderoso mensaje de que no estás dispuesto a conformarte con menos de lo que mereces. Y que tienes un profundo respeto por ti mismo. Imagina esto. Tienes la fuerza y autoestima para reconocer cuando una relación no es mutua ni satisfactoria. No estás desesperado por aferrarte a algo que socava tu felicidad y autoestima. Aquí te explicaré cómo aplicar la regla número 9. Primero, estableces límites y estándares claros para cómo esperas ser tratado en cualquier relación. Si alguien no cumple consistentemente con esos estándares, estás dispuesto a alejarte sin importar cuán fuertes sean tus sentimientos. Caminar lejos no se trata de carecer de compasión, sino de ejercer la autoconservación. Es una demostración de tu autoestima y tu negativa a comprometer tu bienestar por alguien que no te valora. Al alejarte, también creas un ambiente donde la otra persona puede darse cuenta de la gravedad de la situación. Comprenderán que necesitan dar un paso adelante y priorizarte si quieren que permanezcas en sus vidas. Recuerda que no estás aquí para aferrarte a relaciones que no sirven a tu felicidad y autoestima. Estás aquí para tener conexiones mutuamente respetuosas y saludables. A veces, eso significa ser lo suficientemente fuerte como para dejar ir cuando es necesario. En esencia, la regla número 9 es un recordatorio de que tu valor y respeto por ti mismo son fundamentales. Tienes el poder de elegir a quién permites entrar en tu vida en función de cómo te priorizan y valoran. La regla número 10 es un recordatorio vital de la importancia de no apegarse emocionalmente en exceso. Destaca la necesidad de mantener un equilibrio emocional al aspirar a ser una prioridad en la vida de alguien. Se trata de no permitir que tus emociones abrumen la situación y asegurarte de que tus necesidades sean reconocidas y priorizadas. Imagina esto. Eres como el capitán de un barco, con una mano firme en el timón, navegando tus emociones con gracia. Mantienes tu equilibrio emocional, lo que hace que sea más fácil para otros priorizar tu presencia en sus vidas. Así es como funciona la regla número 10. Te anima a lograr un equilibrio entre expresar tus emociones y mantener la compostura. Si bien las emociones son válidas y esenciales, ser excesivamente emocional a veces puede oscurecer tu verdadero valor. Al abrazar el equilibrio emocional, permites que otros comprendan tus sentimientos y necesidades sin sentirse abrumados. Se trata de comunicar tus emociones de una manera que fomente la priorización sin crear un drama innecesario. Esta mentalidad es atractiva porque demuestra tu inteligencia emocional y autocontrol lo que facilita que los demás reconozcan y prioricen tus sentimientos y tu presencia en sus vidas. Recuerda que no estás reprimiendo tus emociones, simplemente las estás expresando de una manera que fomente la comprensión y la priorización. Siguiendo la regla número 10, te vuelves más eficaz en la comunicación de tus emociones y necesidades, lo que finalmente hace que sea más fácil para los demás priorizarte en sus vidas. En conclusión, estas diez reglas ofrecen valiosas ideas sobre cómo convertirse en una presencia magnética en la vida de alguien. Alguien a quien no pueden evitar priorizar. Te ayudan a crear un miedo a perderte al no estar siempre disponible. A mantener un toque de misterio. A permitirles invertir en ti. A priorizar tus propias necesidades. A no hacer de ellos el centro de tu vida. Y a encontrar el equilibrio adecuado en la comunicación. Te conviertes en una fuerza irresistible al crear tu propia felicidad y al mantener el equilibrio emocional. Agregar profundidad a tu atractivo es esencial. El recordatorio de estar dispuesto a alejarte de relaciones que no te valoran, refuerza la importancia del respeto propio. Recuerda que no estás buscando solo atención, estás buscando conexiones saludables, equilibradas y mutuamente respetuosas. Siguiendo estas reglas, te conviertes en una persona de inmenso valor, y otros, naturalmente, querrán convertirte en una prioridad en sus vidas. Si alguien te trata como una opción, recuerda que tienes el poder supremo para eliminarlos de tu vida, como una elección. Tu valor es no negociable, y mereces estar con personas que reconocen y priorizan tu valor. Estamos al final del video. Hemos explorado profundas ideas de sabiduría. Y ahora es el momento de asumir la responsabilidad y actuar. Te insto a comprometerte contigo mismo. Escribe tu promesa en la sección de comentarios. Dite a ti mismo. Soy un guerrero en mi propia vida. Seré la mejor versión de mí. Y si hay alguien que me trate como una opción, los eliminaré como elección. Mi tiempo y energía son para aquellos que me dan felicidad y me elevan hacia mi destino. Leeré tantos de tus compromisos como pueda y presentaré el comentario más inspirador en nuestro canal junto con tu nombre. No olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte para recibir más dosis diarias de sabiduría, sin filtros y sin censura. Paso 11. En la vida existe un término que se destaca sobremanera: calidad sobre cantidad. Esta filosofía no solo se aplica a lo que hacemos, sino también a las relaciones. Si tu objetivo es convertirte en una prioridad en la vida de alguien, es posible que necesites aprender a ser un poco menos disponible. Parece un poco contraintuitivo, ¿verdad? Pero cuanto más disponible estás, mayor es la probabilidad de que te den por sentado. Ahora bien, no estoy sugiriendo que debas ser egoísta y solo estar disponible cuando te convenga. Pero es importante aprender a adaptarte, y acomodar a los demás de manera equilibrada. Es hora de que te priorices a ti mismo. Y parte de ese proceso implica enviar el mensaje de que tienes una vida propia, más allá de esperar a los demás. El paso número 12. Este tiene algo de misterio, algo que a menudo nos atrae. Si observamos a nuestro alrededor, descubrimos que las personas suelen sentirse atraídas por lo enigmático, por ese toque de misterio en las vidas de otros. La fascinación por lo desconocido es algo que puede cautivarnos de una manera única, y a menudo, este misterio nos hace sentir más conectados, especialmente en el ámbito de las relaciones. Ser un poco misterioso puede funcionar a tu favor si deseas ser visto como una prioridad en la vida de alguien. La clave está en evitar revelar todo sobre ti de inmediato. En lugar de ello, puedes dar pistas sobre tus pasatiempos e intereses sin compartir en exceso. Cuando te hacen preguntas puedes responder de forma vaga y evitar adentrarte demasiado en tu pasado. El objetivo es mantener a la otra persona intrigada y ansiosa por aprender más sobre ti con el tiempo. A medida que despiertas su curiosidad y mantienes cierto nivel de misterio, comenzarán a verte como una prioridad en sus vidas. Este enfoque puede parecer un tanto intrigante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes aplicarlo de manera efectiva en tus relaciones? Acompáñame en los próximos párrafos, mientras te comparto algunos consejos para lograrlo. El paso número 13. Este es un paso delicado que debemos manejar con sabiduría y moderación. No queremos alejar a las personas, sino más bien lo contrario. Considera lo siguiente. ¿Quién está más inclinado a verte como una prioridad? ¿Alguien que ha invertido mucho en ti o alguien que no ha? La respuesta es bastante obvia. Si deseas que alguien te vea como una prioridad en su vida, debes permitirles invertir en ti. Esto se puede lograr de diversas formas. Por ejemplo, puedes dejar que inviertan su tiempo contigo, incluso rechazando otros planes que sabes que no podrás cumplir. Además, muestra que tu tiempo es valioso al no estar siempre disponible y hacer que te esperen. Esta actitud enviará un mensaje claro. No eres como cualquier otro y necesitan esforzarse más para ganar tu tiempo. Al hacerlo, te verán como un desafío y comenzarán a priorizarte. Sin embargo, es fundamental recordar que esta técnica debe usarse con moderación para que funcione. No te excedas, ya que el resultado podría ser el opuesto de lo que deseas en este paso de tu deseo. El paso número 14 es crucial. Prioriza tus necesidades, pero eso no significa ser egoísta. Más bien, se trata de no ponerte en una posición en la que no eres una prioridad. Por ejemplo, ¿por qué querrías rodearte de alguien que no te trata como mereces? Es fundamental evitar estar cerca de personas que no te valoran. Al rodearte de personas que te ven como una prioridad, aumentas tus posibilidades de ser visto de la misma manera. Es importante recordar que no puedes controlar los sentimientos de otra persona hacia ti solo puedes controlar cómo te sientes contigo mismo. Si deseas ser una prioridad en la vida de alguien, asegúrate de ser una prioridad en tu propia vida primero. Este es el paso en el camino de la vida. No conviertas a otros en el centro de tu mundo, porque al final, es tu amor propio y tu valía lo que realmente importa. La intriga y el interés radican en aprender a establecer tus límites y valorarte a ti mismo. Así que, sigue leyendo para descubrir cómo aplicar este enfoque de manera efectiva en tus relaciones y lograr que te vean como una prioridad. Paso 15. ¿Sabías que a menudo las personas se sienten atraídas por lo que no pueden tener? Es cierto, cuanto más alguien siente que necesita trabajar por algo, más lo desean. Seguro has escuchado la expresión de que, la hierba siempre es más verde en el otro lado. Esta frase simboliza la tendencia de las personas a sentirse más cautivadas por lo que no poseen. Y esto no solo se aplica a las posesiones materiales, sino también a las relaciones interpersonales. Este es el paso número 15 en el camino de la vida. Enfatiza la importancia de tener en cuenta esta sabiduría cuando se trata de lidiar con otras personas. Mantener cierta distancia puede hacer que la gente se sienta más atraída por tu presencia. Transmitirás el mensaje de que no estás desesperado por su atención, y con el tiempo comenzarán a valorarte más. El paso número 16 es una lección importante en la vida. La comunicación. Si te encuentras a menudo iniciando la comunicación con alguien que es importante en tu vida, puede ser el momento de dar un paso atrás. A primera vista, esto puede parecer contraproducente. Especialmente si tu objetivo es convertirte en una prioridad en la vida de esa persona. La pregunta es: ¿No deberías ser tú quien inicie la comunicación si te importa? La respuesta no es tan simple como parece. Cuando siempre eres tú quien toma la iniciativa en la comunicación, la otra persona puede dar por sentado tus esfuerzos. Se acostumbran a que estés siempre disponible y pueden empezar a verte como menos importante en sus vidas. Entonces, ¿Cuál es la alternativa? Puede ser tan simple como dejar de iniciar la comunicación y ver cuál es el resultado. Si la otra persona realmente se preocupa por ti, ellos harán un esfuerzo por entrar en contacto contigo. Es una prueba que te permite evaluar la reciprocidad en la relación. Este paso sugiere que crees tu propio espacio y permitas que la otra persona también tome la iniciativa en la comunicación. La intriga y el interés radican en saber cómo aplicar esto de manera efectiva en tus relaciones. Así que, sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo, y lograr que te vean como una prioridad. El paso número 17 es fundamental cuando se trata de convertirte en una prioridad en la vida de alguien, la felicidad. Es importante crear tu propia fuente de felicidad, y no depender completamente de otra persona para ser feliz. Si bien tener a alguien en quien confiar, y que nos haga sentir bien, es un regalo. Depender de ellos para nuestra felicidad, puede llevar a la decepción. Cuando ponemos toda nuestra felicidad en manos de los demás, no estamos realmente viviendo nuestras vidas, sino más bien, viviendo de acuerdo con su agenda y prioridades. Esto puede llevar a sentimientos de resentimiento y desequilibrio. Si deseas ser una prioridad en la vida de alguien, es crucial que críes tu propia fuente de felicidad. Este paso, es estar dispuesto a caminar. Mantener una disposición a alejarte de una relación o situación que no te valore es esencial para tu autoestima y para ser considerado una prioridad en la vida de alguien. La intriga y el interés radican en aprender a encontrar ese equilibrio y mantener tu autonomía emocional. Así que, sigue leyendo para descubrir cómo aplicar esto de manera efectiva en tus relaciones y lograr que te vean como una prioridad. El paso número 18 es una prueba de valor. Alejar la idea de distanciarte de alguien que te importa puede ser aterrador, pero es un paso esencial para mostrar que no tienes miedo de alejarte si no te valoran. Recuerda siempre que tu parte es hacer lo correcto, lo que está dentro de tu control. Ten en cuenta que tus acciones son un reflejo de quién eres a los ojos de los demás, y al actuar de manera consecuente con tus valores y dignidad, Deberías sentirte bien contigo mismo. No esperes que siempre se te acredite o se te reconozca por ello, ni que la gente siempre te dé el valor que mereces de inmediato. Dale tiempo al tiempo. La gente naturalmente comenzará a notarte de la manera en que mereces, y eso te convertirá en una prioridad en sus vidas. Este paso puede ser un desafío, pero es un paso esencial para lograr que te vean como una prioridad en las relaciones. Así que, Sigue leyendo para descubrir cómo aplicar esta estrategia de manera efectiva y construir relaciones más saludables y equitativas. La clave está en priorizarnos a nosotros mismos, cuidando de nuestra felicidad y bienestar. Eventualmente, otros comenzarán a darse cuenta y te darán el valor que mereces. Recuerda que incluso cuando otros no te colocan en la cima de su lista, tú puedes y debes darte a ti mismo la prioridad que te mereces. No se trata de egoísmo sino de autocompasión y autodeterminación. Todos hemos vivido momentos en los que nos sentimos descuidados o no priorizados, pero es esencial recordar que nuestro viaje en la vida es único, y las prioridades de los demás no siempre reflejan nuestro verdadero valor. En lugar de permitir que estas situaciones afecten nuestra autoestima, podemos utilizar estos momentos como oportunidades de crecimiento personal. La clave está en priorizarnos a nosotros mismos, cuidando de nuestra felicidad y bienestar. Eventualmente, otros comenzarán a darse cuenta y te darán el valor que mereces. Recuerda que incluso cuando otros no te colocan en la cima de su lista, tú puedes y debes darte a ti mismo la prioridad que te mereces. No se trata de egoísmo, sino de autocompasión y autodeterminación. Al hacerlo podremos construir relaciones más saludables, tomar decisiones más alineadas con nuestros objetivos, y vivir una vida más plena y significativa. Gracias por ver, no olvides darle me gusta al video, y suscribirte al canal si este contenido fue enriquecedor para tu vida. También te dejamos aquí dos videos que podrían interesarte. Nos vemos pronto.